gente, ¿cómo están? María en la China nuevamente con ustedes. Seguimos con nuestro súper especial de fiestas patrias. El día de hoy vamos a cumplir una receta que nos pidió Miriam. Miriam, espero que te guste muchísimo. Vamos a hacer chiles en nogada, ¿ok? Un súper clásico de estas fechas que no puede faltar en su mesa. Así que muchísimo ojo, está deliciosa la receta. Vamos a empezar, ya saben que se agarra en pluma, papel. Si vamos a una chela, relájense y seguimos con nuestro especial fiestas patrias. Pues ahí estuvo nuestro friego de ingredientes. Esta sí lleva un poquito más de cosas. Vamos con la primera lectura. Les voy medio resumiendo. Lo que hay que hacer primero es asar los chiles bien directamente en la flama. Los vamos a sudar en una bolsa de plástico y después a freír poquito nada más en un poquito de aceite, se reservan. Vamos a hacer el relleno con la carne molida, con las frutas, y hay varias cosas que ahorita van a ver. Y aparte vamos a hacer la nogada, que lleva cosas misteriosas como el pan blanco que vieron, que yo no tenía la menor idea que lo lleva, pero pues ahí va. Filadelfia, crema, azúcar, sal, canela, un buen de cosas, y las nueces sobre todo, muy importantes. Ya las vieron que ya las tengo remojadas en leche, ahorita se las vuelvo a enseñar. Son nueces de Castilla, así que vamos a empezar. Así vamos, algunos de ellos ya están, ya los voy a ir sacando. Este por ejemplo, así tiene que quedar negro para que esto se quite súper fácil. Ahorita los vamos a meter, ya tengo aquí una bolsita de plástico, los ponemos ahí a que suden y después los vamos a desvenar. Véanlos, ya están aquí todos en su bolsita, vamos a dejarlos que suden, los vamos a cubrir con un paño, muy palabra de señora, con una toallita, tal cual así, para que estén bien calentitos, mientras vamos a ir avanzando con el relleno. Así vamos, ya puse aquí el jitomate también. Vamos entonces con la carne molida, tal cual, vamos a echarla toda. Y lo que toca es moler las hierbas de olor, o sea, el laurel, con la canela, el clavo y la pimienta. Eso también va a ir aquí. Aquí ya está molido. La verdad es que no tengo mortero, por lo tanto, pues le metí unos madrazos con el rodillo. Y ya quedó relativamente bien molido. Ven, está el laurel, ahí está el clavo, la pimienta también y un poco de canela, raja de canela tal cual, así macaneada. Entonces esto lo mezclamos bien y seguimos cociendo la carne y van las frutas. Bien, vamos casi que con últimos pasos ya. Tengo aquí la pera y el durazno, esto va adentro tal cual, ok. Y agregamos también pasitas y las almendras fileteadas, ok. Suficientes pasitas, suficientes almendritas. Vamos a checar de sal. Aquí es momento para poner otro poquito de sal, ya había puesto un poco. Nos falta nada más perejil y listo. Listo el relleno. Vean cómo queda, queda súper colorido. Al final lo único que le puse fue un poquito de sal y el perejil. Y así es como queda. Esto ya está, ya le voy a apagar. Y vamos a terminar los chiles ya para hacer la nogada. Aquí están ya mis chiles totalmente desvenados y limpios. Los estoy empezando a pasar por una nada de aceitito nada más para dorarlos un poquito y los vamos a reservar. Esto es lo que vamos a rellenar con nuestro relleno, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo la nogada. Bien, vamos entonces a hacer la nogada. Les dije que les iba a enseñar las nueces de Castilla, son estas. La venden así como que más grande ahorita en el mercado, en todos lados por las fechas están. Estas hay que dejarlas remojando en leche y ya aquí las puedes pelar, como que mejor. Leche es la cantidad necesaria solamente para cubrir las 30 nueces. Es un poquito de azúcar, un poquito de canela en polvo, 1 1/2 tazas de crema para batir, 1/2 taza de pan rallado, 3/4 de Filadelfia y 1/2 taza de queso fresco. Todo esto va a ser la nogada. Entonces vamos a ponerlo en la licua y vemos cómo queda. Pues estuvo muy fácil de hacer la nogada y quedó muy buena, ya la probé. Vamos entonces a rellenar los chiles. Los voy a poner en este súper contenedor. Agarramos. Algunos les hice una abertura al lado y a otros no, según como fueron saliendo como que las semillas y eso. Ponemos el relleno. Tienen que quedar bien gorditos. Y los voy a ir acomodando aquí. Al final ponemos la nogada por encima.
la granada, poquito perejil y terminamos. Admiren por favor esta delicia de los dioses. Ya quedaron totalmente rellenos. Hice dos rellenos de frijol. Super loser mi relleno vegetariano, pero se me olvidó comprar soya. Este mismo relleno que hicimos con la molida se puede hacer con soya. Los mismitos ingredientes, solo excepto de carne, soya. Pero a falta de frijoles tal cual. No me quería quedar sin probarlo, así que vamos a echarle encima la nogada. Decoramos y vamos a probar. Llegado ese momento, vamos a probar. Creo que nada dice patria como este platillo, la verdad. Se ve que está súper, súper rico. Yo pruebo, obviamente, mi versión vegetariana, improvisada. No me quiero quedar con el antojo. Vamos a ver, ya no está caliente. La nogada quedó bien rica. Así que por favor, inténtenlo en su casa. Háganlo para estas fechas. Miriam, espero que te guste muchísimo la receta y que la intentes. Ya saben qué hacer, regálenme un like, la manita, denle click, suscríbanse en el canal, activen sus notificaciones y síganme en redes sociales. Los dejo con un beso. Chao. Dame la granada.